Continuamos en Noticiero 9, edición mediodía, y es momento de hablar de la segmentación tarifaria, en este caso de la energía eléctrica. Ya comienza a regir desde el día de hoy, 1 de septiembre. Esto se va a ver reflejado recién en las facturas del mes de noviembre que lleguen a los domicilios. Y al respecto se pronunció el ministro de Hacienda, Santiago Pérez Pons. Todavía no se dieron a conocer la cantidad de usuarios. Se habla de 6 millones de personas en la Argentina que por su nivel socioeconómico no van a recibir el nivel de subsidio. Lo que sí nosotros tenemos que recordar es que gracias a, obviamente, el pedido del gobernador y de todos los gobernadores del Norte Grande, nosotros vamos a tener un nivel de consumo más alto de 550 kilowatt por día, que nos va a permitir, obviamente, que al tener mayor consumo no tener que pagar más. Vamos a dar las notificaciones particulares desde la empresa, pero bueno, también esperando las cuestiones nacionales que la Secretaría de Energía todavía no ha informado. Como primero, la Secretaría de Energía es quien va a comunicar, entiendo, los 6 millones de usuarios que van a, por su nivel socioeconómico, no van a tener el mismo nivel de subsidios que tenían hasta ahora. Y bueno, y después nosotros haremos las comunicaciones particulares para la provincia del Chaco.